Y yo, pues ya no me he podido despedir de ti, me acabo de levantar, lo siento, tío. Te lo he dicho ya más de una vez, que te vaya por allí de 10, no, de 20. Por fin me siento en paz. Mucho más tranquilo. Tantas preguntas me hacían pensar que estaba viviendo con un desconocido. Reprimiendo cosas y buscando otras que ya tenía. Y para eso me he tenido que ir lejos, muy lejos. Separarme de todo, hablar con la gente, comunicarme, expresarme, decir lo que pienso. Y escuchar. Sobre todo escuchar, hermano. Porque eso no es solo poner la oreja. Es saber interpretar porque hay señales que ya estaban ahí, pero no estábamos preparados para verlas. Muchas veces me han dicho que era un personaje, hermano. Y yo me lo he tomado como que tiene connotaciones negativas. La gente lo usa cuando lo único que hace es salirte un poco de lo que ellos consideran la normalidad. Y yo no me daba cuenta. La diferencia entre ser raro y ser diferente es la manera en la que te relacionas con los demás. La manera en la que expones tu rareza y la forma en la que las valoras. Yo me he pegado mucho tiempo buscando un personaje que hiciera todo eso y no me daba cuenta que el personaje era yo.